Todos los juegos tienen historia, pero solo uno es leyenda. La verdad es que hace muchos años escuché esta frase por primera vez, y hasta el día de hoy, cada vez que la recuerdo, se me viene a la mente todas las aventuras que he vivido justamente con la saga de The Legend of Zelda. Varios juegos, un montón de aventuras diferentes. Y esta vez, en esta edición del Ropero Mágico de Dusman, voy a estarles mostrando toda la colección de juegos y merchandising vinculado a una de mis sagas favoritas. The Legend of Zelda ha sido una de esas sagas de videojuegos que me terminó marcando desde muy joven, y hasta el día de hoy me he convertido en un gran fanático de esta franquicia. Todos los videojuegos, la gran mayoría de estos, los he disfrutado y he jugado una gran cantidad de horas los mismos. Así como también hay muchas historias las cuales se vinculan a varios de estos videojuegos. En esta edición justamente del Ropero Mágico voy a irles mostrando todos aquellos artículos que tengo sobre esta gran saga, diría yo, que me ha marcado desde hace muchísimo tiempo y junto con Mega Man es de mis dos franquicias de videojuegos que en cada uno de los videos que toco estos temas siempre termino mencionando que son mis favoritas. Así que vayamos empezando. Comencemos este video entonces con las tres primeras entregas de esta gran franquicia. Primero que nada, tenemos el primer juego de The Legend of Zelda, la edición dorada. Este cartucho la verdad es que lo tengo desde hace bastantes años. Se puede notar que el cartucho en general está bastante deteriorado, incluso está un poco roto aquí arriba. Y puedo decir que este juego yo hice un gran sacrificio para comprarlo. Me acuerdo que este el juego lo había comprado en una feria y me sorprendió mucho el haberme topado con este cartucho. Tomen en cuenta que aquí en Uruguay el encontrar puestos que vendan justamente juegos de NES puntualmente era bastante poco frecuente y más encima encontrar títulos sumamente icónicos. Este juego lo compré, recuerdo que me había salido 300 pesos. No me olvido de esto justamente por el tema de que en aquel entonces 300 pesos era bastante dinero, y más para un adolescente que de repente no tenía trabajo, que no tenía mucho ingreso económico, que digamos. Entonces era dinero que yo había llevado bastante tiempo ahorrando y me lo terminé comprando. La verdad es que este juego, si bien es un gran título, debo decir que no es de mis Zelda favoritos. Entiendo justamente la importancia de este título y el gran valor que tiene, además de todo lo que introdujo a la saga, nada más con un solo título y para la época en la que salió, fue sumamente revolucionario. Un excelente juego que la verdad es que es una pieza de historia prácticamente. Como pueden notar, el cartucho está muy deteriorado, está bastante gastado. Fíjense que este juego lleva conmigo ya más de 15 años, podría llegar a decir. Y pese a todo, lo tengo bastante cuidado. La etiqueta incluso está restaurada. Yo tuve que arreglar toda la etiqueta para que estuviera más presentable. Pues incluso el cartucho, cuando yo lo había comprado, tenía como la mitad de la etiqueta arrancada. Pero bueno, no lo cambio justamente porque es un tesoro para mí. Además, fue un artículo que yo me forcé muchísimo en tratar de conseguir. Por el otro lado, en cambio, acá tenemos el Link's Awakening. El Link's Awakening, ¿qué estoy diciendo? O sea, ya arrancamos mal. Tengan en cuenta que son más de las 3 de la mañana que estoy grabando este video. Fue el único momento en el que estuve silencio. Así que sé para entender los errores que me voy a mandar. El Zelda 2, The Adventure of Link. Este juego lo conseguí mucho tiempo después. Se podría decir que lo conseguí hace pocos años, más o menos, ahora que me pongo a pensar. Este juego lo tengo hace más o menos unos 3-4 años. Y me acuerdo que lo conseguí prácticamente de rebote el juego. Porque yo había ido a buscar un juego de NES para regalarle a mi amigo Toadman en su cumpleaños. Le había ido a buscar el Ghosts and Goblins. Y el vendedor justamente que lo tenía publicado en Mercado Libre, me dijo que tenía otros juegos. Y entre ellos justamente me comentó que tenía el The Adventure of Link. Y este era uno de los pocos juegos de Zelda en aquel entonces que me faltaba, como para decir, de tener toda la colección. Entonces se lo terminé comprando. Le compré justamente el Ghosts and Goblins a mi amigo Toadman para regalar su cumpleaños. Y de rebote me terminó, que incluso me terminó haciendo un muy buen precio por los dos juegos. Me terminé comprando el The Adventure of Link. Que incluso, otro dato anecdótico,
Es que yo tuve la oportunidad de conseguir este juego hace muchos años atrás, lo conseguí hace relativamente poco. Sin embargo, en la época cuando yo justamente me había comprado el The Legend of Zelda, mi amigo Protoman se había comprado el Link's Awakening. El vendedor tenía ambos juegos. Yo había optado por el Zelda 1 y Protoman había optado por el Zelda 2. Y debido a que él tenía el juego, como que nunca estuve en el apuro de tratar de conseguir el título para mí, sino que en aquel entonces le dije, yo me consigo el 1, tú conseguiste el 2. No fue sino hasta justamente muchos años después y de casualidad que me terminé consiguiendo el The Adventure of Link. Incluso tuve varias oportunidades, pero como que nunca se había dado el momento de terminar consiguiendo mi propio cartucho de el Zelda 2. Y ahora finalmente ya los tengo ambos en sus ediciones doradas, que incluso estas son las ediciones más comunes. Incluso los cartuchos grises tienden a ser un poquito más escasos últimamente. Después, saltando a la siguiente generación, acá tenemos el The Legend of Zelda: A Link to the Past, lo que viene a ser la edición de etiqueta dorada, que esta es justamente como el éxito de ventas. Este cartucho, digamos que es el que más años tiene conmigo. Este es el primer juego de Zelda que yo jugué y que tuve en mi posesión. Mi primer acercamiento con The Legend of Zelda fue justamente con el Link to the Past. En cuanto a juegos, ya que lo primero que supe de Legend of Zelda fue a través de revistas y fue con el Ocarina of Time. Pero mi amigo Toadman, cuando nosotros nos reconciliamos después de los eventos de los Donkey Kong de la Discordia, dejo el link para el que le interese conocer esa historia, cuando Toadman y yo volvimos a ser amigos, él tenía una Super Nintendo justamente con estos juegos y una vuelta me dio a probar el The Legend of Zelda: A Link to the Past y yo quedé fascinado por el concepto de aventura que representaba este juego, al punto que le pedí prestado el cartucho para poderlo jugar por mi cuenta y había quedado tan enganchado que a la Navidad siguiente mi madre me terminó regalando mi propio cartucho de A Link to the Past, que en aquel entonces lo había comprado en un local que antes había acá en un barrio llamado Paso Molino, los que sean de Uruguay ubicarán. Paso Molino era un barrio comercial que tenía muchas tiendas, y entre ellas había un local, uno de los pocos locales que vendían artículos de Nintendo originales, que se llamaba Mundo Game. Seguramente los uruguayos más viejos recordarán ese local. Y recuerdo que mi madre había pagado unos 500 pesos por este cartucho, que también, si yo ya dije que 300 pesos por un juego de NES era bastante caro, 500 pesos por un juego de Super Nintendo en aquel entonces era una cantidad considerable de dinero. A este juego le tengo un cariño enorme, e incluso podría decir que en un principio me costaba bastante el juego. Y no sabía para dónde ir. No fue sino hasta que justamente Toadman me había prestado unas revistas Club Nintendo que tenían como una guía o que te decían dónde encontrar tales ítems, que fui progresando y finalmente me lo había terminado dando vuelta. Gracias a este título fue que me terminé fascinando por la saga en general y queriendo saber más al punto de ir probando todos los distintos de Legend of Zelda que habían en diferentes consolas. Así que esta sería la trilogía original de los juegos de The Legend of Zelda. Tres grandes títulos con los cuales yo les tengo mucho cariño y mucho aprecio debido a las circunstancias en las que los fui obteniendo. Más allá de que son excelentes títulos también. Pasando ahora a lo que serían justamente los juegos portátiles, aquí tenemos las cuatro entregas que salieron en la Game Boy. Tanto los de la Game Boy como la Game Boy Color. Primero que nada, tenemos el primer Legend of Zelda: Link's Awakening. Esta vez sí, ahora no me equivoqué. Este fue justamente el primer juego portátil que tuve. E incluso cuando yo recién había conseguido mi Game Boy Color, la primer Game Boy Color que tuve, tenía bastantes pocos juegos. Creo que tenía nada más que el 007 y el Pokémon Rojo. Y en una ocasión, justamente en la feria, en una feria que yo había recorrido, en la misma feria donde me compré el Zelda 1, en el mismo puesto había encontrado a la venta el The Legend of Zelda: Link's Awakening. E incluso también había encontrado el Mega Man 1 de Game Boy. Y esos dos juegos los terminé comprando al mismo tiempo. Me habían hecho un muy buen precio en aquel entonces.
Y fue de los primeros juegos. Aunque yo ya había, ya conocía los Zeldas de Game Boy gracias al Oracle of Ages, aunque este no fue el primero que yo conseguí, pero sí fue el primero que jugué, ya que Protoman había conseguido el Oracle of Ages y me lo había prestado para jugar. A partir de ahí sabía más o menos cómo era la movida de los juegos de Game Boy. E incluso, una cosa que comparten todos los títulos es que tienen un motor gráfico y un gameplay, básicamente igual. El Link's Awakening, que esta era la primera entrega que había salido para la Game Boy original. De hecho, este no tenía tanto apartado de colores, sino más bien no fue hasta la reedición que salió tiempo después, el Legend of Zelda Link's Awakening DX, que, como verán, es un cartucho negro, que son los que eran los cartuchos de Game Boy Color. Es decir, se podían utilizar en la Game Boy convencional en blanco y negro, y se podían jugar en una Game Boy Color ya con un apartado visual más colorido. Este incluso tenía opciones para la Game Boy Printer, al poder tener imágenes extra, y tenía un par de contenidos nuevos. Este juego lo había comprado en el local de mi amigo Luis, de Retro Games, el que yo menciono pila de veces en la capital de Uruguay. Una vuelta que justo me había visto que tenía unos cuantos juegos de Game Boy, y vi el Link's Awakening DX y dijo, bueno, vamos a comprarlo. Después, el Oracle of Ages, este sí fue el segundo juego de Zelda que conseguí, tiempo después de que Protoman se había conseguido su propio Oracle of Ages. Yo me había quedado muy enganchado con este título, me había dado vuelta el cartucho de Protoman, y quise conseguirme el mío propio. Había quedado tan enganchado que después quería sí o sí jugar el Oracle of Seasons, la continuación, ya que te daban una contraseña para poder seguir la historia. Lamentablemente no fue sino hasta muchos años después, donde me terminé consiguiendo el Oracle of Seasons, que incluso me lo conseguí en el 2012. Durante una cita que yo tuve con Splash, nuestra tercera cita creo, habíamos ido a la capital y justo me encuentro en un local donde vendían este juego y me di el gusto, me lo terminé comprando porque era un pendiente que tenía hace bastante tiempo. Incluso Splash me alentó a que me lo consiga porque sabía que era un título bastante escaso, bastante raro de conseguir. Lo que el tema es que esta es la edición europea. Igual, pese a todo, como yo tengo el Oracle of Ages americano, el password que vos conseguís al terminarte el juego igual sirve en la edición europea, así que con eso no hay ningún inconveniente. Y estas serían las cuatro entregas de The Legend of Zelda en lo que sería la Game Boy convencional. Los dos títulos de Game Boy, Game Boy, Game Boy Color, y los dos títulos de Game Boy Color exclusivo. Cuatro excelentes juegos con tres historias, que los cuales la verdad considero bastante infravalorados, porque estos títulos merecen jugarse y son Zeldas con todas las letras. Pasando ahora a lo que sería la Nintendo 64, se podría decir que estos son los títulos que con más orgullo puedo llegar a presumir, ya que estos son de los juegos más icónicos para mí y los que marcaron justamente mi gusto por esta saga y mi ambición por ser coleccionista, se podría decir. Tenemos aquí, este es el título del cual yo siempre he presumido, del cual yo siempre he hablado, que siempre he comentado. Y este es el cartucho que yo mencioné en mi experiencia con Ocarina of Time, un video que he publicado hace ya varios años, contando toda la odisea que fue para mí el lograr conseguir este juego. Yo alquilaba este cartucho, este mismo cartucho, en el local que había mencionado anteriormente, en Mundo Game. Y a mí me encantaba, me había enamorado ya después de haber probado lo que era Link to the Past y de el conocer esta experiencia en 3D en la Nintendo 64, e incluso habiendo visto scans y habiendo visto artículos hablando de Ocarina of Time en revistas. Me acuerdo mucho de la revista Disney Explora, que había un artículo sobre Ocarina of Time, y yo al ver ese juego, al leer ese artículo, sentía que era un juego como inalcanzable en aquel momento, como diciendo, nunca voy a ser capaz de jugar este título que parece como imposible de conseguir, imposible de jugar para lo que era yo en aquel entonces, con un niño de 9 años viendo ese tipo de artículos, leyendo ese tipo de revistas. Cuando tuve la oportunidad de conseguir, que me habían dicho que había, que este juego estaba a la venta en ese local, que lo vendían a $750, también lo mismo en esa época,
que yo ya mencioné, si 300 pesos era mucho dinero, 500 pesos que había gastado mi madre en un regalo, y después que te digan que este juego sale 750 pesos, para mí era como una odisea imposible de conseguir. Estuve meses juntando dinero, ahorrando toda moneda que me daban, ahorrando todo, toda paga extra que me daban, así por hacer mandados, por hacer distintas cosas, para finalmente poder conseguir este juego. El día que conseguí este juego yo estaba emocionado, estaba que no cabía en mí mismo el poderlo conseguir. Incluso yo estaba maravillado porque, así como también me dieron el cartucho, también me dieron la caja del juego, que la caja ahora la tengo sellada en una caja de plástico para poderlo proteger. Está bastante maltratada la caja, la pobre. Esto es producto de años de haber estado conmigo. Que esto yo, cuando mencioné que venía en el auto con mi abuelo, tras haber ido a buscar a mi madre al trabajo y después pasar a buscar el juego, yo me había quedado mirándola fascinado. No podía creer que finalmente había conseguido este juego, que esto fue como un logro para mí como gamer y como coleccionista de videojuegos. Entonces el tener la oportunidad de jugar este juego y decir, es mío, lo tengo, finalmente me lo pude conseguir, fue algo sin duda impresionante. Es de mis juegos favoritos, es de los que lo rejuego una y otra vez, y son de esas experiencias que hasta el día de hoy las sigo disfrutando, que hasta el día de hoy tengo esos recuerdos hermosos, causados por la determinación de haber conseguido un cartucho que en su momento me parecía algo imposible de conseguir. Este juego, la verdad que tiene el peso de ser como la piedra angular de mi ropero, de mi colección, y finalmente justo se las estoy mostrando. Después, pasando, el siguiente juego que me conseguí fue el The Legend of Zelda Majora's Mask, que hay una historia también bastante interesante sobre este juego. Como pueden ver, este es el cartucho que tiene etiqueta holográfica. Este juego yo lo encontré de casualidad en una feria. Yo también había mencionado que hace muchos años teníamos un amigo que vendía juegos en un puesto de feria, por la calle Garzón, hace muchos años. Y que yo había ido con Protoman una vuelta a recorrer la feria, y normalmente yo recorría la feria con Toadman, pero Toadman no le gustaba ir a ese puesto porque no se llevaba bien con ese vendedor. Sin embargo, esa vuelta justo fui con Protoman, y yo dije, vamos a ir a este puesto a mirar. Para sorpresa mía, estaba este juego a la venta. Y yo le pregunto cuánto era que salía, y me lo habían ofrecido a 450 pesos. Que para aquel entonces era un precio que no podía creerlo. Era accesible. Y podía pagarlo, aparte tenía el dinero. Yo en aquel entonces estaba ahorrando para comprarme una computadora, y mandé a la mierda el ahorro de la computadora para comprarme el Majora's Mask. Aparte que el juego también venía con su caja, que también que la tengo preservada en una de estas cajas de protección de plástico para que no se estropee. Entonces yo no podía creer tener ambos Zeldas de Nintendo 64 con su respectiva caja. Algo que si ya me sentía orgulloso de tener el Ocarina of Time, tenerlos a ambos, el Ocarina y el Majora's, con su respectiva caja, era un logro impresionante. A diferencia del Ocarina, el Majora's Mask lo encontré un título fácil, se me hizo muy sencillo pasar todo el juego, desbloquear todas las cosas. Creo que la dificultad más grande que tuve, la tuve por temas del joystick, que se me iba hacia un costado porque no era de esos joysticks originales y no podía apuntar bien, que por la dificultad propia del juego. Aún así, fue un excelente título, pero recuerdo que en una semana y media ya me lo había completado al 100%. Después, por otro lado, tenemos acá dos extras. Primero que nada, este que yo ya lo había mostrado en otro ropero mágico, otra copia de Ocarina of Time, que sin embargo esta es la edición dorada, y esta es la edición que no está censurada. Lamentablemente mi cartucho legendario es la edición 1.3, que era la que ya venía con los bugs corregidos y el tema de la censura. ¿Cuál censura puntualmente? Bueno, más que nada el uso de sangre y el tema del Templo del Fuego, el cual había sido censurado debido a que tenía cánticos musulmanes. Si ustedes lo recuerdan, en los streams de Ocarina of Time yo había recalcado puntualmente que el juego que estaba jugando era este cartucho, era el que no tenía censura.
Y después, por otro lado, acá, justamente una colaboración de Splash, este es un regalo que yo le había hecho hace un par de años para Navidad a Splash, el cual era una edición especial de El Majora's Mask. Como pueden ver, esta es la edición que tiene la etiqueta normal, no es la etiqueta holográfica. Esta es mucho más escasa, de hecho nunca antes la había visto esta edición, sino hasta que me topé con ella, que se la terminé comprando a Luis, para regalársela a Splash, ya que a mí me parecía demasiado tener dos copias del mismo juego por una diferencia tan mínima. Como cambian las cosas, me terminé consiguiendo un juego nada más que por la falta de censura, pero prefería que Splash tuviera esta copia. Incluso lamentablemente tuve un pequeño accidente que se me cayó a mí y se me estropeó ahí, se lo pude arreglar como pude, pero prácticamente yo hasta el día de hoy estoy lamentando el que se me haya caído este cartucho y se haya roto un poco acá la parte de abajo. Este justamente es el cartucho de Splash, el mío es el de etiqueta holográfica. Probablemente a futuro hagamos algún stream de Majora's Mask. Capaz que Protoman sea el que termine streameando esto. Así que tenemos por aquí lo que serían los juegos de Nintendo 64. Que estos juegos son los más icónicos de mi colección, se podría decir. Estos son los juegos que más me han enorgullecido tener. Y son, justamente como dije, la piedra angular de todo mi ropero. Ya que estamos hablando dentro de lo que serían los juegos de Nintendo 64 y Ocarina of Time en general, les paso a mostrar un poco unos artículos de merchandising que me fui consiguiendo a través de los años. Por un lado tenemos lo que sería este set de figuras de Ocarina of Time, los cuales son la figura de Link, que para la época, y fíjense que esto salió más o menos en 1996, se podría decir, para la época tienen bastantes lindos detalles. Después tenemos a la princesa Zelda y a Ganondorf. Ganondorf es el que tiene como la cara más rara. En locales de Walmart, según tengo entendido, y de GameStop, en la época en la que vendían el juego de Majora's Mask, el The Legend of Zelda Majora's Mask, habían ediciones especiales las cuales te regalaban este set de figuras junto con el cartucho de The Legend of Zelda Majora's Mask. Algo que acá en estas tierras obviamente no había llegado, pero sin embargo yo veía las publicaciones de la revista Club Nintendo y que mencionaban que con la compra del juego te daban estas tres figuras. En aquel entonces yo quería tratar de ver si podía conseguir estas figuras, algo que en su momento me resultaba imposible. Pero con los años había visto una oferta en eBay bastante accesible del set de figuras, incluso sin abrir el set de figuras, y me las terminé comprando. Y esto fue más que nada como un recuerdo que yo tenía, que siempre observaba en las revistas Club Nintendo todas las figuras de pese a que no eran las figuras más detalladas y que tampoco casi ni articuladas están. Zelda es más, es como una pieza sólida que mueve los brazos nada más, y Link tiene la espada y el escudo, que incluso también lo que más me preocupaba era que tuviera la espada y el escudo, porque por lo que supe, esta figura se le perdía mucho estas dos piezas. Me pude hacer con este pequeño set de figuras. No son las mejores ni las más detalladas, pero son un bonito recuerdo y un artículo que desde hace bastantes años que están. Después, por otro lado, acá un artículo bastante curioso. En una de las convenciones que yo había ido con Splash, creo que fue incluso en la convención que yo había mencionado cuando Splash había tenido ese accidente que la turba de otakus le habían caminado por encima, mencioné que me terminé comprando, este artículo lo vi a la venta y ni lo dudé en comprarlo, lo que sería una ocarina real. No me pidan que toque este instrumento porque la verdad yo soy horrible para tocarlo. Además, no, hasta el día de hoy no lo entiendo, me leí el librito así con las instrucciones, pero como que no, simplemente yo no estoy hecho para la música, pero como pueden ver es una ocarina de fantasía, pero está muy linda, muy bien hecha. Y un recuerdo que justamente me había traído esta convención, y yo como fanático de Ocarina of Time, algo que quería conseguir era justamente una ocarina decorativa. Me conseguí esta ocarina que la verdad me encantó.
Recuerdo que me salió como unos 1.200 pesos, me había salido bastante cara, pero también en el fanatismo que yo tengo por The Legend of Zelda, la compré sin dudarlo. Y después, por otro lado, que este artículo fue una adquisición bastante reciente, no lo voy a sacar de la caja porque yo ya lo mostré en el rompero anterior, lo que sería la ocarina electrónica, esta ocarina que uno toca los temas y funciona perfectamente y te toca la melodía de The Legend of Zelda Ocarina of Time, que tiene nada más programadas las canciones básicas. Este artículo también yo lo había visto, que me lo topé de rebote en un video de YouTube, que hacían reseña justamente a merchandising de The Legend of Zelda, y quedé sorprendido al punto que me la quise comprar, y fue cuando me la traje de la página de Merchoid junto con el escudo Illyano. Así que, ya que justamente estábamos en Ocarina of Time, les quería mostrar estos artículos que justamente tenían que ver con este juego, el cual de todos los Zeldas es mi favorito. Aprovecho a mostrar también como detalle curioso, en la misma convención donde yo me compré la ocarina realista, Splash me terminó regalando este póster de Twilight Princess, que hasta el día de hoy lo tengo colgado en el ropero. Lamentablemente se destiñó un poco, o sea, no es de las mejor de las calidades, pero aquí lo tengo como un recuerdo de esa convención. E incluso, aquí otra cosa que quería mostrarles es que cuando yo me había fanatizado un poco por el pasatiempo del papercraft, me había llamado mucho la atención un modelo de una máscara de majoras, el cual terminé haciendo y me quedó bastante bien y lo tengo desde hace años también como decoración en la puerta de mi ropero, como pueden ver. Un artículo que me había olvidado mostrar en el ropero era justamente la réplica de la espada maestra y el escudo Illyano que me había comprado hace un tiempo. En dos roperos distintos justamente había mostrado, en una ocasión me terminé comprando la espada maestra y en el más reciente ropero mostré justamente el escudo Illyano. Si bien estos son artículos de juguete, o sea, más bien son para cosplay o para exhibición como los tengo yo acá, no dejan de ser visualmente muy lindos. No los saco justamente del ropero porque me costó bastante colgarlos y que quedaran al derecho en la puerta del ropero. Pero estos son artículos que la verdad me encanta cómo lucen, me encanta cómo se ven. Y para hacer justamente réplicas de plástico se ven sumamente lindas. Pasando entonces ahora a lo que sería la Nintendo GameCube, aquí tenemos varios juegos de The Legend of Zelda. De hecho, la GameCube es una de las consolas que más juegos de Zelda ha tenido. Primero que nada, empezando justamente con uno de los juegos insignia de la GameCube, The Legend of Zelda: The Wind Waker. Esta es la edición Player's Choice, que es la que me terminé consiguiendo. Y este fue el juego que me vino con mi Nintendo GameCube. Yo en otro ropero anterior había mencionado que la GameCube era una consola muy icónica para mí, ya que fue la primera consola que me compré con mi primer sueldo de trabajo. Justamente esa GameCube me vino con este juego, el The Legend of Zelda The Wind Waker, que yo había tenido la oportunidad de poderlo jugar. Como pueden ver, está completo con su caja, su manual, todo en orden. La verdad que fue un juego que yo mismo había mencionado que lo subestimé, ya que debido a su apariencia infantil, debido al diseño de Toon Link, yo como que lo miraba medio como reacio, pero al terminarlo jugando me di cuenta que era una aventura hecha y derecha de The Legend of Zelda, un digno juego de The Legend of Zelda, un excelente título. Después, por otro lado, tenemos también otro Player's Choice de The Legend of Zelda: Four Swords Adventure. Este es un juego bastante raro, bastante inusual, ya que es uno de los pocos Zeldas que se enfocan en el multijugador. Este juego es la secuela del Four Swords que había salido para la Game Boy Advance en el remake de The Legend of Zelda: Link to the Past. Este juego ya de por sí es complicado de jugar porque en la GameCube estaba como esa época en la que para poder jugar este tipo de títulos tenías que tener el cable para la Game Boy Advance y 4 Game Boy Advance. Disculpen ese pequeño corte que tuve que hacer, justo me habían venido a consultar un par de cosas, entonces tuve que cortar el video. Como dije, justamente estábamos en el Four Swords Adventure. Este juego, si bien no es de mis favoritos, es bastante entretenido y el estilo visual es muy simpático, podría decir. Como pueden ver, aquí está
el juego completo. Yo recuerdo que este juego lo había comprado a un coleccionista de videojuegos que estaba vendiendo parte de su colección debido a que su mujer estaba embarazada. Ojalá eso, ese destino no me llegue a pasar nunca a mí. Después tenemos otro título, el cual es otro de mis grandes favoritos, el The Legend of Zelda Twilight Princess de Nintendo GameCube, el cual se podría decir que este técnicamente es el primer juego que me traje de afuera, aunque bajo otras condiciones. Verán, junto con Protoman teníamos un amigo, el cual le decimos el Chocobo, debido a que tiene medio cara de pájaro y como que era muy fanático de Final Fantasy. El cual su hermano le trajo un montón de cosas de Estados Unidos, pila de juegos de GameCube, pila de accesorios de GameCube. Y entre ellos yo le había pedido que, de favor, si me podía traer un Twilight Princess, debido a que acá estaba sumamente caro. Y dos controles Waver, dos controles inalámbricos para la GameCube. Creo que yo se lo había pedido por agosto y recién en enero del año siguiente lo terminé teniendo. En enero del 2012 me acuerdo, que porque justo recién había conocido a Splash cuando conseguí este juego. Un excelente título que me tuvo horas jugándolo. De hecho, la primera vez que me lo terminé justamente una de las veces que Splash había venido a quedarse a dormir a casa. La verdad que a mí me encantó este título. Muy contento de haberlo conseguido también. Me emocionó muchísimo el haberlo podido encontrar. Más o menos como pasó en su época con el Ocarina of Time. Porque este fue un juego bastante difícil de encontrar. Después pasamos a dos títulos muy particulares. Ya que estas son ediciones especiales. Estos juegos son compilados de distintos títulos de The Legend of Zelda. Por un lado tenemos el The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Que esta es una de las primeras. De las primeras ediciones del Master Quest oficial fuera de Japón en un juego de Nintendo GameCube. Este es un juego también muy escaso, bastante difícil porque ha sido un tiraje bastante corto. De hecho, este juego originalmente lo daban como edición especial o con suscripciones de revistas. Después como que lo lanzaron así a la venta al mercado. Pero una vuelta que vi la oportunidad lo encontré a la venta en Mercado Libre, lo compré sin dudarlo porque sabía que este era un juego bastante complicadito de encontrar. Y por otro lado, también bajo las mismas condiciones, había salido un juego promocional de The Legend of Zelda Collector's Edition, que ya directamente te traía lo que era el Ocarina of Time, el Majora's Mask, el Zelda 1 y el Zelda 2. Creo que en aquel momento era de los pocos Zeldas que eran secuelas entre sí, Majora's de Ocarina y el Zelda 1 y el Zelda 2. También que lo fui a comprar, lo fui a buscar a la capital. También había salido bastante caro para su época, pero justamente era uno de esos juegos que tenía que conseguir sí o sí. De hecho, con este ya tenía los 5 juegos principales de la GameCube, como podrán ver. Que estos títulos, puedo decir que justamente me esforcé bastante por tratar de conseguirlos todos. Y esta sería la colección completa de los Zeldas de Nintendo GameCube. Los tuve que acomodar un poquito para que se puedan apreciar lo que serían los 3 juegos oficiales que salieron para la GameCube, además de las 2 ediciones especiales. Continuando entonces, ahora pasamos con lo que serían los juegos de Game Boy Advance. Y acá tenemos las 4 entregas que salieron para esta consola. Empezando justamente por el remake de Link to the Past, el The Legend of Zelda Link to the Past Four Swords, que de hecho el Four Swords fue el agregado extra que tenía. Una muy buena adaptación del Legend of Zelda de Super Nintendo, aunque me sigo quedando con la edición de Super Nintendo, más que nada por el hecho de que a este juego, si bien le corrigieron bastantes errores, le terminaron agregando los efectos de sonido del Link chico de Ocarina of Time. Y como que pasa algo parecido como mencioné que ocurría con el Yoshi Story. Tiende a hacerse un poquito más molesto. Pero fuera de eso es una excelente adaptación. Después, el Zelda original de la Game Boy Advance, el The Legend of Zelda The Minish Cap. Un juego que también, al igual que los Oracles, no lo había mencionado, fue hecho en colaboración con Capcom.
Si bien este es un excelente Zelda, no digo que es uno de los mejores Zeldas que han salido, no es de mis favoritos. De hecho, es uno de los Zeldas que menos me terminaron gustando. Más que nada por el hecho de tener algunas inconveniencias. Primero que nada, este juego te lo tenés que dar vuelta sin haber sacado el 100%. No es recién hasta que te lo das vuelta que desbloqueás todas las piezas de corazón que te faltan, algunos ítems como el escudo espejo. Y eso me tira un poco para atrás, como que los Zeldas a mí, algo que me gusta hacer es tratar de conseguir todas las cosas para ir al 100% a la pelea final. No lo puedes hacer en este juego. También el tema de las medallas, eso de que tenés que estar recolectando medallas para interactuar con la gente y completar piezas, quedaba muy al azar eso y como que me terminaba tirando mucho para atrás. Una lástima porque el juego visualmente es hermoso, el concepto de encogerse y cambiar la perspectiva de lo que son los calabozos, de la perspectiva de lo que son los obstáculos, era muy buena idea. Lástima que por uno o dos inconvenientes, que son críticas muy mías, no me terminó gustando. Después tenemos los que serían los Classicness Series de el Zelda 1, que de hecho la primera vez que me completé el Zelda 1 fue en este cartucho, no en el juego de NES, porque yo me llevaba la Game Boy Advance SP para todos lados y podía jugar esto más seguido de tener que estarlo jugando en la NES. Entonces gracias a eso como que me lo pude completar en la Game Boy Advance. Y el Zelda 2, que también ocurrió lo mismo, me lo terminé en el cartucho de Classicness Series. Y este cartucho en particular le tengo bastante cariño. De hecho, como pueden ver, este es el único juego de Game Boy Advance de Zelda que tengo con la caja. Ya que este juego, digamos que fue el primer juego que obtuve sellado. Este es el primer juego que me regalaron nuevo, completamente sellado en caja con manual. Y me lo regaló el exnovio de mi madre, que digo exnovio porque lamentablemente él ya falleció, no porque se hayan separado. Lamentablemente fue una muerte bastante inesperada. Y como que él también trataba de hacer un acercamiento conmigo, no por el hecho de que yo estuviese en contra de la pareja, más que nada porque yo estaba muy en lo mío y como que no interactuábamos en nada. El primer acercamiento que trató de tener justamente me terminó regalando el Zelda 2 de Adventure of Link para la Game Boy Advance, un regalo el cual a mí me tomó por sorpresa y lo acepté muy contento. Me gustó eso de su parte, que como que para tratar de hacer un acercamiento a mí, una persona completamente extraña, se informara o tratara de averiguar qué eran las cosas que me gustaban, qué eran las cosas que no tenía. Entonces, eso se lo valoré muchísimo. Una verdadera lástima su muerte, porque de no haber fallecido, creo que hasta el día de hoy hubiese seguido con mi madre. Y este es un recuerdo muy grato que tengo de esa persona, la cual le llegué a tomar bastante cariño. Pasemos entonces a lo que serían los juegos de la Nintendo Wii. Y en este caso, y como yo ya lo he mencionado un montón de veces, yo no poseo una Nintendo Wii. De hecho, estos juegos son de Splash. Y como quiso contribuir para este video, me terminó prestando sus juegos para que yo los mostrara en el ropero mágico. Los juegos justamente de Legend of Zelda de esta consola. Comenzando justamente por el Twilight Princess, un juego que fue el título de despedida de la GameCube y de bienvenida a la Wii. Aunque la edición de GameCube siempre termina siendo la edición superior al tener el control mejor hecho. Este juego priorizaba el uso de los Wiimotes y no estaba del todo bien optimizado. Aunque no por eso significa que este sea un mal título. De hecho es un juego excelente. Splash este título lo adquirió recientemente. De hecho este se lo trajo en el último lote que los trajimos, donde yo había mostrado todo el merchandising que me había traído, junto con el escudiliano, un montón de cosas. Splash se había traído unos cuantos juegos de Wii, de entre ellos el The Legend of Zelda Twilight Princess. Vamos a mostrar acá, está el manual, están todas las cosas. Lo compró a un precio bastante barato. Diría que actualmente los juegos de Wii están muy accesibles y vale la pena conseguirse estos títulos. Después tenemos el The Legend of Zelda Skyward Sword, que este juego es excelente. Este juego yo me lo terminé antes que Splash.
se lo había comprado ella nuevo, de hecho se lo trajo, fue una de las primeras compras internacionales que ella hizo, pues ella tenía un vendedor que traía cosas de Estados Unidos y le había encargado el Skyward Sword, porque a ella le tenía mucho cariño a este juego, porque era uno de los primeros que había probado, uno de sus primeros acercamientos a The Legend of Zelda. Yo lo encontré un juego excelente, a mí me encanta este título. Nunca tuve ningún inconveniente con las críticas normalmente que hacen, el tema de Fi, el tema de los controles. Si bien yo sabía que estaba jugando con controles que no eran originales, se entendía justamente los inconvenientes que tenían. Pero una vez jugando con un Wiimote Plus, no tuve ningún drama. Me lo terminé, la historia es excelente, es uno de los Zeldas que más me ha conmovido en cuanto a historias. Los momentos, los personajes son sumamente entrañables. Y de hecho le hice toda una defensa a este título. Me encanta este juego. Y una particularidad que justamente Splash tuvo, que ella logró conseguir la edición especial que traía el disco de música de 25 aniversario de The Legend of Zelda. Que de hecho, hoy en día esta edición es mucho más escasa. Aparte, ella la consiguió nueva. Hoy en día esta colección, esta edición, creo que después lo lanzaron, pero sin el disco de música. Y este es un título excelente, un título que a mí me encantó. Y después, como extra, Splash consiguió el Link's Crossbow Training, que de hecho esta caja se la hice yo, esta portada se la hice yo, porque cuando vos comprás el paquete de Link's Crossbow Training, no te trae este manual ni nada, sino que el juego te venía en una cajita, en esta misma cajita, para la consola. A mí no me gustan este tipo de empaquetado para los juegos, sino más bien me gusta que todos los juegos tengan su respectiva caja, en el caso de la Wii, sus cajas blancas, que por eso de hecho le conseguí una caja y le imprimí una carátula para que haga juego justamente con todos los demás títulos. Entonces estos serían los tres juegos de The Legend of Zelda de la Nintendo Wii. Muchas gracias Splash por haber ofrecido los títulos para mostrarlos en el ropero. Y ya que estamos hablando de Skyward Sword, me parece una buena oportunidad para ir mostrándoles esto. Cuando salió este título, cuando salió Skyward Sword, al poco tiempo salió este libro de The Legend of Zelda Hyrule Historia, el cual era un compilado justamente de bocetos, de conceptos y curiosidades sobre lo que era The Legend of Zelda hasta el momento. Este libro causó bastante sensación, ya que aquí mostraron por primera vez, la línea oficial de The Legend of Zelda. De hecho, este libro tiene un fuerte énfasis en Skyward Sword. En su momento, este libro fue un recopilado de datos sobre todos los juegos de Zelda, conceptos y artes nunca antes vistos, muchos elementos los cuales... para los fanáticos de Zelda esto era una locura. Recuerdo que justamente había salido en el periodo cuando yo recién había empezado a interesarme en YouTube. Había muchos canales, muchos videos, principalmente loquendos, hablando y brindando curiosidades justamente extraídas de este libro. La edición que yo tengo justamente es una edición inglesa. Este fue un regalo que me hizo Splash fue uno de los primeros regalos que me hizo Splash. De hecho, la primera Navidad que pasamos juntos, ella me regaló este libro. A mí me dejó sin palabras. A mí me encantó este. Incluso en las páginas finales posee un manga creado por Akira Imekawa, las mangakas más conocida justamente por tener un arte, un estilo muy bueno sobre Skyward Sword. Este por ahora es el único manga que han hecho vinculado a esta saga de The Legend of Zelda. Había entrevistas con los desarrolladores de los videojuegos, la evolución de los títulos, la evolución de los diseños de los personajes, todos bocetos de los calabozos de cada uno de los juegos. Es una locura, este libro a mí me encanta en todo sentido, por todo el material, por todas las curiosidades que ha mostrado y por toda la historia que ha creado. Y se podría decir que las curiosidades, los videos que yo veía en su época sobre esta temática, sobre este libro, fue lo que despertaron mucho mi interés en querer hacer un canal. Justamente que había comenzado como muchos de los youtubers que miraban aquel entonces, lo que era Paulillo 100, lo que era Deikibara, lo que era Proyector 100, eran los que hacían este tipo de videos.
este tipo de temáticas. Y este libro era algo que yo quería conseguir y me lo terminó regalando Splash. Un regalo que la verdad fue algo que hasta el día de hoy atesoro. Ahora, la cosa es la siguiente. Originalmente este libro iba a ser un lanzamiento individual. Tiempo después terminaron revelando que esta sería la primera parte de una trilogía de libros, lo que después fue sucedido por The Legend of Zelda, Arts y Articrafts. Si bien este libro, el Hyrule Historia, es más bien como una biografía, por así decirlo, como todos datos históricos de la saga de Legend of Zelda, Arts y Articrafts se enfocaba más que nada en conceptos, artes y dibujos de cada una de las franquicias de The Legend of Zelda, desde las portadas de los juegos hasta los personajes, a todos los artes de cada uno de los personajes. Y este libro llegaba hasta Breath of the Wild en su momento, mostrando todos bocetos, conceptos y artes de cada uno de los personajes a lo largo de todos los juegos. Este libro sé que menos lectura tiene, sino más bien es para disfrutar todos y cada uno de los artes conceptuales de todos los juegos de The Legend of Zelda. Este libro me encanta, me fascina los artes, la calidad de dibujo que tienen. Esto es impresionante. Este libro me lo traje de Estados Unidos. Yo quedé sorprendido porque pesó 3 kilos para traérmelo. Me salió bastante caro el envío, pero lamentablemente aquí no lo había podido conseguir en su momento, por lo que opté por traérmelo de Estados Unidos. En Estados Unidos no me salió nada caro, lo que me salió caro fue el envío justamente por el peso de este juego, de este libro, estoy insistiendo en que es un juego. Y después, el último libro, que sería el The Legend of Zelda Enciclopedia. En este caso, es como un recopilado de información, de conceptos, de definiciones, todo vinculado a todos los juegos que habían salido hasta la fecha de The Legend of Zelda, incluso dando a entender la ubicación de los más recientes títulos, en lo que sería la cronología, los títulos que salieron posteriores, que fueron Link Between Worlds, Triforce Heroes y por supuesto Breath of the Wild, aunque en el caso de Breath of the Wild la ubicación la dejaba como un poco ambigua. Muchos terminaron criticando este libro debido a que conceptos planteados acá tendían a contradecir un poco lo marcado en el primer libro, en Hyrule Historia, pero tomen en cuenta de que este libro se aprovechó justamente, además de ser una enciclopedia, en una actualización de los datos planteados en Hyrule Historia. Muchas cosas cambiaron, muchos conceptos nuevos se introdujeron en el paso de lo que sería el primer libro al último. Entonces, se aprovechó mucho de eso. Yo la verdad no lo encontré tan criticable como muchos lo han dicho. De hecho, uno de los últimos videos que vi de Daikibara que me trajo bastante nostalgia fue una crítica justamente al Hyrule Enciclopedia. Pero bueno, entonces aquí tenemos lo que sería la trilogía de libros. Si bien del Artsy Articrafts y del Hyrule Enciclopedia habían libros de ediciones especiales, la de Artsy Articrafts tenía lo que era la forma de una empuñadura de la espada maestra, y del Hyrule Enciclopedia tenía la forma de lo que era el cartucho de NES. Preferí no conseguirlas porque me quería pegar a lo que era el formato del primer libro. Yo quería tener la trilogía de libros así, en esta encuadernación, en este estilo, que se me hacía mucho más atractivo de lo que terminaron siendo las ediciones de colección. Así que aquí tenemos lo que sería esta trilogía de libros excelentes. Los tres, en mi caso, están en inglés, pero cualquiera de estos se puede conseguir en español sin ningún problema. Seguramente les llame la atención el cambio de iluminación que tenemos, pero la verdad es que anoche no pude seguir grabando ya que me estaba cayendo de sueño. En este caso, lo que les voy a pasar a mostrar son los juegos de Nintendo DS. Lamentablemente, cuando se trata de los juegos de DS, lo único que tengo son justamente los cartuchos originales, ya que hace un par de años, cuando obtuve estos dos juegos, los pude conseguir por un precio bastante conveniente, los juegos de Zelda, The Phantom Hourglass y The Legend of Zelda, The Spirit Tracks. Solamente los cartuchos, y me salieron una fracción de lo que me hubiesen salido estando completos. Afortunadamente, justamente aproveché y les hice sus propias cajas con su respectiva carátula, lo más parecida y lo más de la mayor calidad posible. Lo mismo con el caso de Spirit Tracks. Y como yo ya les había mostrado en el ropero anterior,
Recientemente me había podido conseguir una Nintendo DS Lite edición de Legend of Zelda, ya que mi DS Lite anterior se terminó rompiendo sin haberla podido mandar a arreglar. Esta DS Lite está en un estado más o menos, tampoco es de las mejores, sin embargo, está bastante decente. Y estos serían justamente las adquisiciones vinculadas a la Nintendo DS. En este caso podría decir, si contamos dentro de lo que es la colección de The Legend of Zelda, me faltarían los títulos de Tingle, lo que sería Freshly Pickled Tingle Rosy Rupiland y Tingle Balloon Trip of Love, creo que se llamaba, y el Tingle Balloon Fight. Dos de esos juegos creo que salieron exclusivamente en Europa. Y el tercero no salió de Japón, que fue el Tingle's Balloon Fight. Esos juegos son bastante escasos de conseguir, sin mencionar caros, ya que justamente hay que traerlos de Europa en la mayoría de estos casos. Y también, en cuyo caso tendría que terminarlos restaurando, ya que como saben, los juegos europeos tienen una caja transparente más gruesa. Quizás a futuro de repente me enfoque en tratar de conseguirlos, pero por ahora estos serían los juegos más importantes dentro de lo que sería The Legend of Zelda en la Nintendo DS. Dejando de lado los videojuegos por un rato, paso a mostrarles ahora un par de artículos que también fui consiguiendo en diferentes convenciones. A mí siempre me han terminado gustando los llaveros, justamente cuando son con elementos representativos de alguna franquicia que a mí me gustan. Si bien estos no son los únicos llaveros que tengo, ya que tengo algunos de Final Fantasy y de otras series de anime, se podría decir que en cuanto a The Legend of Zelda es del set que más diferentes llaveros y colgantes tengo. Por ejemplo, muchos de estos han sido regalos de Splash y otros han sido recuerdos que he ido consiguiendo en diferentes convenciones a lo largo de estos años. Por un lado tenemos un pequeño colgante de la espada maestra, que se me hizo bastante simpático. Después otro colgante con el escudo iliano. Me da un poco de gracia como en la caja dice The Legend of Zelda de Minish Cap, siendo que el escudo iliano no pertenece a ese juego. Después un colgante con el símbolo de la familia real. Otro llavero con lo que vendría a ser la espada cuádruple. Que también otra cosa bizarra, siendo este de Minish Cap que tenga el escudo iliano y este que tiene de fondo Twilight Princess que tenga la espada cuádruple. No hace mucho sentido, pero bueno, se nota que estos artículos son hechos por empresas X. Y una pequeña trifuerza como colgante. Me gusta tenerlas justamente así empaquetadas, estos artículos se me hacen muy, muy simpáticos y los he ido coleccionando. Quizá también en alguna otra convención, si llego a ver algún otro llavero de estos, me lo vaya consiguiendo. Hacía tiempo tenía ganas de conseguir uno a este estilo de la máscara de Majora's, justamente de elementos simbólicos de lo que es The Legend of Zelda. Continuando entonces con lo que sería merchandising vinculado a The Legend of Zelda, en la época que yo me estaba familiarizando con el internet, cuando justamente iba a los cibercafés a descargar ROMs para emuladores o capítulos de series de anime, por ahí en la vuelta descubrí que había un manga de The Legend of Zelda. Incluso yo en su momento estaba bastante escéptico, ya que sabía que Nintendo era muy reacio a la producción de diferentes series, ya sean mangas, animes o series de televisión, respecto a sus franquicias. En el pasado no les había ido nada bien. Y sin embargo me terminé descargando estos mangas y los leí de manera online y había quedado fascinado justamente por el nivel de detalle que tenían estas publicaciones. Estos libros de manga la verdad que cuentan una versión de lo que son las historias de los distintos juegos que a mí literalmente me terminó enamorando. Tiempo después, cuando yo recién había empezado a salir con Splash, esta me dice que justamente estos mangas habían sido publicados, algo que a mí me terminó fascinando y me dediqué justamente a tratar de completar todos los tomos de cada una de las publicaciones. Estos mangas realizados por Akira Imekawa, se puede notar el nivel de detalle que tienen los dibujos, algo que a mí en lo personal me encantaba. Además de agregar muchas más capas de profundidad a una historia que a mí ya me gustaba. Los dos primeros tomos justamente se dedican a lo que es The Legend of Zelda Ocarina of Time, un libro dedicado a la saga de niño, otro libro dedicado a la saga de adulto. Después el tomo 3 vendría a ser Majora's Mask también, dando muchas más capas de profundidad a una historia que ya de por sí era sumamente interesante. Después el tercer tomo
es A Link to the Past, que se podría decir que en este es donde más libertades creativas se tomaron con la historia. Aparecen muchos personajes nuevos, muchos elementos que no están presentes en el juego, y sin embargo logran ser una historia sumamente entretenida. Después, el siguiente tomo sería The Legend of Zelda: The Minish Cap, también tomándose algunas libertades, aunque este es mucho más fiel a lo que es la historia del juego. Después, los dos siguientes tomos sería lo que sería The Legend of Zelda Oracle of Seasons y The Legend of Zelda Oracle of Ages. Nuevamente, cada uno de los libros entrelazando las historias entre ambos, dándonos lo que sería la historia completa, como si justamente tuviésemos ambos juegos y usáramos el sistema de password. Después, los dos siguientes tomos, y esta es una de mis historias favoritas, dedicado a lo que es Four Sword Adventures, lo que es la dinámica de los cuatro Links teniendo cada uno personalidades diferentes, a mí me terminó encantando. Y la historia resulta ser tan interesante que le hicieron dos tomos. Y para finalizar, lo que sería el manga de The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Me extraña bastante que hagan de Phantom Hourglass y que no de Wind Waker. Sin embargo, esta fue la última historia de lo que sería esta serie de publicaciones de Akira Maekawa. Más adelante veríamos que Akira Maekawa retoma los mangas, pero ya con publicaciones diferentes y con una historia más extensa, cuando sería lo de Twilight Princess. Estas publicaciones justamente tienden a ser muy autoconclusivas. Si bien algunas historias toman más de un tomo, se aborda bastante más rápido lo que viene a ser la historia de cada una de estas entregas. Y para los aficionados, se las recomiendo rotundamente. Esta es una lectura más que entretenida, y más si eres fan de la franquicia. Te puede llegar a mostrar perspectivas que en el propio juego no podían llegar a tomarse. Pasando entonces ahora a lo que sería la infravalorada Wii U, tenemos acá justamente los juegos aporte de Splash, precisamente, ya que yo no tengo Wii U, sino que Splash era quien tiene. Ella se pudo conseguir todos los juegos vinculados a The Legend of Zelda para esta consola. Empezando primero que nada por su título spin-off y uno de mis juegos favoritos, lo que sería el primer Hyrule Warriors, lo que sería la primera entrega de Hyrule Warriors. Este juego, la verdad, a mí a Protoman nos dio horas de farmeo, horas de juego. Es muy entretenido, muy recomendable, uno de los mejores títulos para la Wii U. Después tenemos el remake de The Legend of Zelda Twilight Princess HD, que este juego también, el trato que le dieron, el arreglo que le dieron a lo que sería el juego original, incluso inspirándose en la versión de GameCube, no en la de Wii, resulta ser un título muy bueno. Si bien no agrega tanto contenido extra, más que una mazmorra y algún que otro extra por aquí y por allá, es un muy buen juego de por sí. Trato similar que tuvo anteriormente The Legend of Zelda The Wind Waker. Esta edición también, la remasterización en HD se ve espectacular, los colores brillan, el juego resalta muchísimo su aspecto visual. Y si bien lo mismo, si bien no agregaron tantos extras, más bien se dedicaron a corregir alguna que otra falla que tenía el juego original, que ya de por sí no eran muchas, haciéndolo un título sumamente sólido. Y por último, justamente el título de despedida de la Wii U, básicamente, The Legend of Zelda Breath of the Wild, el juego que originalmente estaba vinculado para hacer para esta consola, que iba a ser el Zelda exclusivo de esta máquina, y terminó siendo empujado a lo que sería la Wii U, la Nintendo Switch. No es que haya sido una mala decisión, sin embargo, duele un poco justamente que, lamentablemente, la Wii U no haya tenido su propio Zelda exclusivo. No había mostrado el interior de los otros juegos para que vean, y lo mismo el caso de Twilight Princess. Pese a todo, la Wii U se hizo con un catálogo bastante decente en cuanto a lo que The Legend of Zelda se refiere. Tenemos un título spin-off bastante entretenido, dos remasterizaciones de juegos muy buenos y un juego que estrenó tanto en la Wii U como en la Nintendo Switch. Así que muchas gracias, Splash, por compartirme estos aportes para mostrar parte de lo que sería la colección de The Legend of Zelda. Y antes de pasar a la siguiente consola, hablemos un poco de los amiibos, que justamente surgieron durante la época de la Nintendo Wii U.
Empezando justamente por el primer amiibo que me terminé consiguiendo, que este lo conseguí acá en Uruguay tras los incidentes que tuve, que había contado en aquel video de la peor Navidad que había tenido, que originalmente yo me había comprado este amiibo en Estados Unidos y terminó siendo extraviado en el envío, en la aduana, no sé en dónde, y me lo terminé comprando aquí en Uruguay, en el local de X Uruguay más precisamente. El amiibo de Link original de Super Smash Bros. Para Wii U siempre tendía a tener un pequeño imperfecto, que era para la mayoría de las figuras, Link siempre tendría a tener la cabeza muy baja, tenerla mirando muy hacia abajo, haciendo que no se pueda lucir bien. A lo que yo lo terminé reparando, que de hecho había visto videos en internet, que los amiibos justamente si se sumergen en agua hirviendo, estos ablandan mucho su plástico y se puede moldear un poco mejor. Yo hice eso justamente con la cabeza de Link, la sumergí en agua hirviendo y le terminé pegando los pelos de la nuca, que por suerte no se nota, un poco con pegamento para que quede más adherido a lo que es la espalda, haciendo que Link tenga una expresión más levantada, que tenga la cabeza más... como se vería justamente en su avatar, que este era un desperfecto que muchos de los amiibos de Link originales tendían a tener. Después, con el tiempo sacaron amiibos promocionales del aniversario de The Legend of Zelda, y yo me terminé consiguiendo el amiibo de The Legend of Zelda Ocarina of Time, que justamente siendo mi Zelda favorito, quería tener un amiibo simbólico de este gran título. Me encanta cómo es que se ve. Y para este amiibo yo le terminé comprando un pequeño pedestal especial para amiibos, justamente con lo que viene a ser el pedestal de la espada maestra, que incluso al retirar la espada hace el sonido que justamente cuando sacamos la espada en el juego. Es un detalle bastante simpático, incluso la propia espada maestra es un stylus que se puede utilizar con la Wii U y con la Nintendo 3DS. E incluso al poner la espada en el pedestal de vuelta, hace el efecto sonido cuando depositas la espada. No es un artículo perfecto, digamos, ya que la espada a veces tiende a aflojarse un poco y de la nada, muchas veces me he pegado un susto de la nada en la noche desde mi ropero, se escucha el sonido de la espada maestra, algo bastante bizarro. Pero justamente para lo que es el amiibo de Ocarina of Time, digamos que este artículo le calza perfecto. Después, justamente cuando estrenó Breath of the Wild, el amiibo que más me interesaba conseguir, más que nada por el aspecto visual que tenía, era el de Link arquero. Me encanta la cantidad de detalles que tiene este amiibo, la cantidad de elementos que lograron incorporar a una figura y se ve perfecta. Si bien habían otros amiibos de Legend of Zelda Breath of the Wild, este fue el único que me interesó comprarme, más que nada por el aspecto. Yo digamos más bien me compro los amiibos porque... o son de elementos que terminan siendo mis favoritos, o me gusta cómo se ven físicamente. No tanto por el valor agregado que pone a los juegos, eso para mí digamos que es un extra, sino que los compro por la figura en sí. Y después tenemos acá los dos amiibos de Splash de The Legend of Zelda. El amiibo de Zelda, que justamente yo me conseguí el de Link, ella se quiso conseguir el de Zelda, que también tiene muy lindos detalles. Y el amiibo de Wolf Link con Midna, que de hecho este amiibo le vino en un bundle especial justamente con el juego de Twilight Princess HD. Me encantan los detalles, de hecho le he querido robar este amiibo varias veces a Splash, pero no me lo quiere dar. Digamos que capaz que a futuro me termine consiguiendo uno para mí, porque me encanta cómo se ve este amiibo. Estos son todos los amiibos vinculados a The Legend of Zelda, que si bien hay muchos más... principalmente me quise enfocar a estos, más que nada porque con el tiempo me terminé comprando, que esto lo había mostrado en otro ropero, un set de tarjetas amiibo. Si me pusiese a comprar todos y cada uno de los amiibos de The Legend of Zelda, no solamente no tendría espacio, sino tampoco tendría dinero, porque son un montón. Y para irlos utilizando en los distintos juegos, ya sea Hyrule Warriors, Super Smash, Breath of the Wild, estas tarjetas me servían perfectamente, cumplían la función digital que tenían. Y estas se pueden conseguir en eBay por menos de $20, todo el set de 22 tarjetas amiibo, que incluso tiene los amiibos que yo ya tengo. Que esto se lo recomiendo mucho a las personas que quieren las funciones digitales,
en lugar de lo que serían las figuras en sí. Para figuras, directamente me compré mis favoritas. Tengo los tres links principales, uno de Twilight Princess, de Super Smash, de Ocarina of Time y de Breath of the Wild. Mientras que Splash tiene el de Zelda y el de Wolf Link. Continuando con The Legend of Zelda, ahora seguimos con lo que serían los mangas de Twilight Princess. Si bien estas publicaciones fueron hechas por las mismas autoras de los mangas anteriores, Akira y Mekawa, aquellos otros libros, aquellos otros mangas, aquellos otros tomos, eran publicaciones de hace ya bastante tiempo, y no fue sino hasta relativamente hace poco, digamos, algo así como unos 7 años, que esas publicaciones finalmente tuvieron una localización, fueron publicadas por una editorial y distribuidas apropiadamente en estas tierras. Tras el éxito que tuvieron, Akira Mikawa finalmente tuvo como lo que sería carta abierta para hacer un manga ya más de larga duración, hecho en varios tomos, y tomando justamente a Twilight Princess como el material de arranque. Esta es una historia mucho más extendida, a diferencia de los otros que, si bien tuvieron muchas libertades creativas, muchos de los arcos se sentían como sumamente apurados. Literalmente habían partes donde pasaban un calabozo en 2 páginas nada más. Aquí le dieron el trato más apropiado a la historia de Twilight Princess, la cual esta vez tiene una encuadernación diferente, no sigue lo que sería la colección de los otros mangas, y este manga aún está en emisión. De hecho, recién creo que va a salir lo que sería el tomo 5. Hasta la fecha, estos serían todos los mangas que hay disponibles para conseguir, todos los tomos disponibles para conseguir. Y como ya mencioné en varias ocasiones, el dibujo de estas dos artistas es simplemente impecable. Todo el trato que tiene hacia los personajes, hacia las escenas de acción, cómo están retratadas, todas estas cosas, es espectacular. Y honestamente, no me molestaría ver un anime basado justamente en las historias de estos mangas. Pienso que sería algo excelente, tanto con los mangas anteriores como con lo que sería Twilight Princess. Ojalá en un futuro ocurra, ojalá Nintendo finalmente pueda salir de su zona de confort y animarse a pasar estos mangas a anime. La verdad, pienso que sería algo muy bien recibido. Pasando esta vez a lo que es la Nintendo 3DS, acá tenemos bastantes cosas que mostrar, así que empecemos directamente con los juegos. The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D fue el primer título lanzado con esta consola. Pienso que es un excelente título para estrenarla. Y este es de esos juegos que la verdad se sienten tanto familiar como completamente nuevo. Si bien ha tenido un rediseño completo el juego, aún así no hace desmerecer lo que es la edición de 64. Creo que ambas versiones son perfectamente jugables, perfectamente disfrutables por su cuenta. Y eso es algo que merece bastante mérito extra. Yo la 3DS había conocido la 3DS a través de un amigo que tenía justamente este juego y había quedado fascinado. Y principalmente este es uno de los juegos que más aprovecha lo que es el 3D. Digamos que este y el New Super Mario Land son juegos excelentes que le sacan mucho provecho a lo que es el 3D de la propia Nintendo 3DS. Ya tenemos el cartucho para que lo puedan ver. Esta fue una de mis primeras adquisiciones con mi Nintendo 3DS. No fue la primera per se, pero fue una de las primeras. Después tenemos el The Legend of Zelda A Link Between Worlds, el Zelda exclusivo de Nintendo 3DS. Un excelente título y un excelente tributo a lo que era Link to the Past, ya que aprovecha todo lo que es el mapeado y el estilo de juego de Link to the Past. Y sin embargo, hace que el juego se sienta completamente nuevo al incluir la mecánica de sumergirte en las paredes, ya que eso cambia mucho la perspectiva y la manera en la que uno puede encarar diferentes retos. Y me encanta lo original que termina siendo para muchos puzzles y muchos enfrentamientos con los jefes. Un gran título que la verdad le terminé tomando mucho cariño a la larga. Después, por otro lado, tenemos el The Legend of Zelda 3 Force Heroes. Otro intento de capitalizar un poco lo que sería el multiplayer, y que la verdad siento que fue bastante desaprovechado. Yo la verdad lo jugué bastante poco, ya que no se dieron tanto las ocasiones en las que lo pude jugar.
Sin embargo, tiene conceptos originales, aunque justamente al tener una historia que carece completamente de peso, su ubicación en la cronología lo hace algo extraño. El hecho de que el Link de Link Between Worlds termine convirtiéndose en un Toon Link sigue sin tener sentido. Y siento que este título pudo haberse aprovechado mucho mejor. Incluso capaz pudo haberse aprovechado más en lo que sería la Switch o la Nintendo Wii U directamente. Acá tenemos el juego. Después, el The Legend of Zelda Majora's Mask 3D, el cual justamente también fue un título muy anticipado. De hecho, tras el lanzamiento de Ocarina of Time 3D, lo que la gente venía pidiendo tras mucho tiempo es que se adapte también lo que sería Majora's Mask. Acá tenemos el cartucho, que estos serían dos grandes títulos, y al aprovechar justamente el mismo motor gráfico, habían grandes posibilidades de que este título finalmente surja en la 3D. No fue, tras su salida no tuvo tanto, no sonó tanto como lo fue Ocarina of Time 3D. Sin embargo, es un gran título. Lo que este sí tuvo un par de cambios que se sienten bastante innecesarios. Cambios con lo que son las batallas con los jefes, cambios con lo que son las mecánicas de ciertas habilidades, y eso diría que termina tirando para atrás esta versión y subiendo aún más lo que sería la versión de Nintendo 64, donde se podría decir que está la experiencia más fiel a lo que era Majora's Mask. Aún así, un gran título. Y puedo llegar a presumir también que me conseguí lo que era la edición coleccionista de Majora's Mask, que esta en su momento estaba agotadísima, era muy difícil conseguirla. Yo creo que tuve suerte de conseguirla en una subasta a un precio bastante decente, que traía la figura de Skull Kid, una muy linda figura, muy bien detallada. También otro elemento que en su época aquí en Uruguay estaba muy de moda, lo que era el retrocoleccionismo. Bueno, aún lo está. Pero era desesperante el ver justamente todos los coleccionistas o los aficionados a los videojuegos literalmente como saturando el mercado. Habían un par de coleccionistas que habían reservado como 3 o 4 de estos completamente al pedo. Y me daba cierta gracia que algunos presumían haberlo reservado, haber tener la preorden, haberlo conseguido, y creo que como a las 3 semanas terminarlo vendiendo porque no lo podían, porque tenían gastos en su casa. Era algo bastante bizarro. Consejo, si eres coleccionista, trata de administrar bien tus gastos, ya que en la colección no es en lo único que vas a terminar gastando. Disculpen ese pequeño cortecito que tuve que hacer. Ahora continuamos con lo que sería Hyrule Warriors Legends. El spin-off, que tuvo tanta popularidad en la Wii U, recibió un port para la 3DS, agregando nuevas historias, una extensión de lo que es la historia principal, más mapas para recorrer en el modo aventura, nuevos personajes, otro paquete de DLCs con más personajes todavía, haciendo que hasta el momento, antes de que surgiera la Nintendo Switch, esta fuese la versión más completa de lo que sería el título Musou de The Legend of Zelda, un título que yo le saqué una cantidad de enfermiza de horas de farmeo, y que a su vez tuve la suerte de conseguir una edición especial que me trajo un pequeño libro de arte, que era entregado exclusivamente para aquellas ediciones que eran compradas en GameStop, que tenía lo que sería los artes de los nuevos personajes introducidos, todos los concept arts de varios personajes que se iban a agregar, un poco de extensión de la historia acerca del arco de Wind Waker, que fue agregado en lo que sería el Hyrule Warriors original. Que fue un lindo agregado, un lindo detalle. No me salió tan caro, por suerte, o sea, no tuve que pagar tanta plata extra por este pequeño libro. Lo pagué más o menos al precio de un juego de 3DS convencional. Y diría que le saqué mucho provecho, ya que la cantidad de horas que tengo de este juego solamente se equiparan a los juegos de Pokémon. Y con decir esto es bastante. Sin embargo, aquí, por acá ya terminamos con los juegos, pero no hemos terminado con los artículos de 3DS en general, ya que acá seguiríamos con las consolas. Y acá en este caso les estaría mostrando lo que sería mi New Nintendo 3DS edición Hyrule. Se nota bastante el trato que le estuve dando. Que me encanta justamente el logo de la familia real. Le tuve que comprar justamente como un protector de silicona, y que a su vez no lo tape para que se pueda lucir. Acá tienen la caja.
lo que es la New Nintendo 3DS XL edición Hyrule. Y después, para esta 3DS, me le tuve que comprar un estuche que fuera, que hiciera juegos. Entonces me compré un estuche que hace forma de una alforja de The Legend of Zelda, y que trae justamente dos estilos, uno con la espada maestra y otro con el escudo iliano. Me encanta, es bastante, bastante cómoda, protege bastante bien, está acolchonada por dentro. Así que es una muy buena adquisición. Que incluso también trae un sticker del mapa de Hyrule que lo terminé pegando en la puerta del ropero. Y por otro lado tenemos, que esto yo ya lo había mostrado el año pasado, durante las ventas de Black Friday, había salido una edición especial de Nintendo 2DS con el Ocarina of Time 3D preinstalado. Yo lo compré más que nada porque estaba muy barato, era una oferta bastante irresistible, me gusta la 2DS y me gustaba justamente el color, el diseño de patrón de colores que tenía. Acá se la paso a mostrar. Está muy linda la Nintendo 2DS. Me gusta el juego de colores que tiene, justamente. Verde, amarillo y marrón, colores muy representativos de The Legend of Zelda. Y, para no ser menos, también le compré un estuche. En esta ocasión, un estuche con la forma del escudo iliano, que este lo colgué en la puerta del ropero. Es bastante grande para ser de una 2DS, de hecho me llama mucho la atención eso. Pero sin embargo un estuche, un diseño excelente. Y acá habríamos cubierto lo que serían todos los artículos, que son bastantes. Me llama mucho la atención que la 3DS haya sido una de las consolas que también tuviese mucho merchandising vinculado a The Legend of Zelda, como se pueden fijar. Antes de pasar a la última consola, quería mostrar un par de artículos de merchandising que me parecen muy interesantes y que fueron muchos regalos de parte de Splash. Primero que nada, comenzando justamente con la Figma de Link de Skyward Sword, esta la cual fue una de las Figmas más populares de todas, debido justamente a la expresión facial de Link y cómo se prestaba para muchos distintos clips e imágenes cómicas. Esta figura fue también uno de los primeros regalos que me hizo Splash. Y la verdad me encanta como es, me encanta la calidad que tienen estas figuras. Pues se nota que esta es una de las primeras figuras Figma y sin embargo mantienen una gran calidad. Se notan grandes diferencias con lo que es, por ejemplo, la siguiente figura, lo que es la Figma de Link de Twilight Princess, la cual fue uno de los diseños más recientes. Que también se nota que hay un subidón de calidad, pero aún así, lo que demuestra que la figura anterior era de una calidad sumamente alta. Me encantan también todos los detalles y encima Splash me había regalado lo que era el set deluxe, que tiene todo el set de ítems, que también traía el hookshot, la bola con cadena, otra espada, muchos elementos que son sumamente buenos. Hace tiempo que también ando con muchas ganas de quererme conseguir lo que es la figura de Link de A Link Between Worlds, que sería justamente la tercera figura de Link que salió de la marca Figma. Para eso, para poder completar lo que sería las tres figuras hasta ahora. De hecho, no me extraña que a futuro saquen un Link de Breath of the Wild. Pero por ahora tengo estas dos. Quizá más a futuro trate de conseguir la de Link Between Worlds. Y después, por otro lado, que esto también lo había mostrado hace un tiempo, lo que es la figura de la colección de las World of Nintendo. Nintendo había sacado hace un tiempo lo que es una línea de juguetes más apuntando hacia el público infantil. O sea, estos son más bien juguetes no para coleccionistas, sino más bien para todo tipo de uso. Y la figura de Link con el traje verde se había vuelto bastante escasa. En una ocasión pude conseguirla gracias a una subasta. Y que incluso la figura nunca promocionaba el hecho de que trajera el escudo, sino que traía como un ítem secreto, un ítem oculto, un ítem sorpresa. Pero resulta ser que en los unboxing que he visto, todos los ítems traía el escudo. Y fue el mismo caso que en este. Se nota mucho la diferencia de calidad en comparación a lo que son figuras como las Figma, pero aún así es una figura bastante decente, bastante linda, y más tratándose de Ocarina of Time. Y después, por otro lado, algo que yo mostré en roperos anteriores, si bien no soy fanático de la música, no al punto de comprarme los CDs de mis bandas de música favoritas, sí me terminé comprando lo que son soundtracks de videojuegos, ya que me gusta no solamente la manera en la que vienen empacados, sino el tipo de contenido que traen.
Este disco es del 30 aniversario de Legend of Zelda, un disco que contiene unas canciones sumamente buenas, unos remix de temas sumamente populares, y me encanta el empacado que tiene. Una caja de cartón sólido trae un set de pines de The Legend of Zelda, realmente conmemorando el 30 aniversario, una pequeña escultura que viene a ser como una pequeña imagen que se puede poner con un pequeño plástico para que se sostenga de pie, lo que vendría a ser un DVD mostrando el concierto en vivo con imágenes de los videojuegos que están siendo representados en cada uno de los temas de música, y finalmente el disco de música, que son dos discos, son dos discos conteniendo varios temas de la orquesta de Sinfonía de los Dioses, como se hacen llamar, para promocionar los discos. Me encanta el empacado, me encanta el contenido que trae. De hecho, ando con ganas de conseguir el concierto de Sinfonía de los Dioses del 2019, creo, que trae un set de colgantes también conmemorativos de The Legend of Zelda, y viene en un empacado similar. Capaz que trate de ver si lo puedo conseguir antes de fin de año. Y estos serían los últimos artículos de merchandising que no tienen que ver con los juegos en sí. Ahora pasaríamos a lo que sería la última consola de Nintendo hasta la fecha. Y llegamos a la parte final ya con la última consola, la Nintendo Switch. Y en este caso, aunque no hay muchos artículos, sí hay elementos de bastante peso. Primero que nada, comencemos justamente con el Hyrule Warriors Definitive Edition, la última incursión de lo que sería Hyrule Warriors. Este juego ya compila todos los elementos vistos en el Hyrule Warriors de Wii U y de 3DS. Lo que sería todo el contenido que tenía el Hyrule Warriors Legends, que era mucho mayor al de Wii U, sumado a lo que sería la capacidad gráfica y el uso de multijugador que tenía la edición de Wii U, haciendo que este sea el paquete, como dice el título, definitivo. Ya le he puesto también una cantidad de enfermizas de horas de farmeo. Este juego para mí simplemente es como que nunca termina, es como de esos títulos a los que vuelvo una y otra vez, incluso tras tener un montón de juegos. Nunca dejo pasar la oportunidad de tener una tarde de farmeo con el Hyrule Warriors. Simplemente adoro este juego. Y después, por otro lado, tenemos el Legend of Zelda Breath of the Wild, el primer juego de Switch que conseguí, que incluso lo compré antes de tener la propia consola. Como ya había mencionado, acá incluso tengo unos botones especiales para la Nintendo Switch, que no sé si se llega a ver, que está el logo de Breath of the Wild en estos, que los guardé porque había conseguido otros más genéricos para justamente lo que es mi consola, que incluso a la consola le puse la skin correspondiente de The Legend of Zelda, como pueden ver ahí en el fondo. Que estos protectores para los sticks vinieron con la skin que me regaló Splash. Menciono que el Breath of the Wild lo había conseguido antes que la propia consola, porque justamente estaba tratando de conseguir lo que era la edición de colección, que traía como su artículo principal el pedestal con la espada maestra. Si bien es un artículo hermoso, un elemento de exhibición muy lindo, el paso del tiempo debo decir que me demostró que este es un artículo bastante frágil. O sea, no es que yo lo haya manejado mucho, no es que yo lo haya... pero se nota que, por ejemplo, la espada tiende a moverse un poquito, la flor puede llegar a moverse un poco, incluso he visto ediciones que se les ha roto. Mi edición, por suerte, está completamente perfecta. La caja no la muestro porque ya la mostré en el primer ropero mágico que tuve. Además que también vino con el mapa, que como pueden ver lo tengo ahí colgado en la pared, en la puerta del ropero. Y también me trajo lo que sería una moneda conmemorativa, también una moneda muy linda, se nota su peso. Me encanta que venga justamente como encapsulada, así como para preservarla. Y otro de los elementos que más he aprovechado ha sido justamente el estuche para cargar la Nintendo Switch. Un estuche también muy rígido, como yo había mostrado, donde se puede cargar la consola sin problema. Que incluso viene con un espacio para poner hasta 12 juegos de Nintendo Switch. Y la puede sostener sin ningún inconveniente. Y aparte de eso, digamos, el último artículo que estaría mostrando es un control de la línea Power A,
que son controles genéricos hechos para justamente la Nintendo Switch, en este caso con motivo de Breath of the Wild. Lamentablemente estos controles no son inalámbricos, sino que tienen que jugarse siempre conectado a la Nintendo Switch. Puede resultar un inconveniente, pero te saca de un apuro en el caso de que quieras jugar algún título multijugador. Si bien no es como los como otros controles genéricos que los sticks se gastan rápidamente, sí se les nota el maltrato con el paso del tiempo, en especial al jugar títulos como por ejemplo Super Smash, los cuales requieren mucho maltrato al control. Que así que estos serían los últimos artículos de mi colección de The Legend of Zelda, que si bien está bastante completa, aún diría que faltan algunos artículos, sin mencionar justamente los próximos títulos que se vienen, el remake de Link's Awakening y a futuro lo que sería la secuela de Breath of the Wild. Y bueno, con esta toma general del ropero me voy despidiendo. Espero que hayan disfrutado justamente de este video. Coméntenme qué otro tipo de colección temática les gustaría ver. Esta era la colección que más ganas tenía de mostrarles desde hace bastante tiempo. Y justamente como había prometido hace mucho tiempo en una publicación de Twitter, cuando llegara a los 30.000 suscriptores iba a mostrarles mi colección de The Legend of Zelda. Nuevamente les repito, díganme qué tipo de colección quieren ver, si alguna colección temática de alguna franquicia en particular o incluso colecciones de alguna consola en particular. Podríamos llegar a estar haciendo ediciones especiales del ropero más en el futuro. Por ahora diría que el próximo ropero mágico va a ser dentro de unos cuantos meses, hasta que logre acumular suficiente cantidad de artículos nuevos para ir compartiendo, para ir mostrándoles. Recuerden que en la descripción de este video están todos los enlaces a las redes sociales. Si quieren estar pendientes de los próximos videos que voy sacando, síganme en mi página de Facebook. Si quieren seguir justamente comentarios que yo voy haciendo día a día, pueden seguirme en mi página de Twitter. En la descripción también está la entrada al Discord de los betas, donde nosotros estamos compartiendo mucha información e interactuando con miembros de la comunidad. Siempre y cuando se sigan justamente todas las reglas que tenemos planteadas. Y para el que le interese hacer algún aporte, alguna donación, tengo el enlace también de PayPal en la descripción para que puedan realizar sus aportes para aquellas personas que no pueden donar normalmente por Superchat en los streams que hacemos en el canal de Pinkalis. Esto sería todo por ahora. Me voy despidiendo, yo soy Dusman y les digo, como al principio del video, todos los juegos tienen historia, pero solo uno es leyenda. We'll be right back.